my channel, guys. In this video, guys, I came to Dollar General store, guys, to share with you guys how to use this digital coupon to get a liquid detergent totally free, guys. If you guys got this coupon and haven't used it, make sure to get your gain totally free. So my coupon, I'm not sure if you guys saw my video on that this coupon was doing a glitch, that it was this one right here. Let me show you guys. If I have that coupon, this one right here, this coupon was doing a glitch, guys, last week. It's saying I spend 20 and save 5. So they took this coupon off when I spent 20 on game products, but then they gave me back the coupon to my account that is a $5 on one. So what it means, you could use it on any PNG product. So that's the reason I came out to Dollar General today, guys. My coupon was expiring this month, the 15th. So it was almost expiring. So if you guys have this coupon, you could guys definitely get your liquid detergent totally free. If not, I'm gonna try to leave some breakdowns, guys, for this, for tomorrow, actually. At the end of the video, guys, make sure to stay to the end of the video. I'm gonna share with you guys a couple of breakdowns to do a Dollar General this weekend, actually tomorrow, with your 5 of 25, using together with your 5 of 20. If I find some of the products, I'm gonna do the deal tomorrow. If not, I'm still gonna share with you guys the breakdown that I'm planning to do. So this is what I grabbed, guys. I grabbed the Gain liquid detergent. This is the let me see, 45 loads. So it is the 70 ounces, price of $6.95. For this one, guys, we have a $2 digital coupon. I believe I didn't take a picture of the $2 digital coupon, but we have a $2 digital coupon. Let me go, if I could see, if I could go into my app. We do have a $2 digital coupon. No, I can't go, guys. I can't see on my app. On this one, I think that's the app that I, the account that I use this coupon. But guys, we do have a $2 digital coupon for this one. So this is the coupon that I used for mine. 2 plus this one, the $5.01. So this $5.01, guys, it did change to the price for $4.94. Mine is a $2 digital coupon. I pay only a penny for this, guys. I say save $6.94. Other deal that I still wanted to confirm that it was still working, guys, it is going to be on the Crest toothpaste. As you guys know, we have average of $2. So this one's also qualifying for the digital coupon, $5 on 3, the Colgate Cavity Protection, and it has to be the 2.5 ounce. So remember, guys, they are priced at a dollar. You can find this at your dollar aisle. And with the $5 digital coupon, making them totally free, plus a $2 in average. So that I did that transaction and added also the paper product for $3, and I saw $1 digital coupon. So those $2 went to this product. So I pay only a penny for those items too, guys. If you guys watched my video last week on the game products, I grabbed game planks, but today I was able to exchange them for dryer sheets. I was actually running low dryer sheets, so I came also for that to change for the dryer sheets. So yeah, guys, that's it for this video. Just wanted to share with you guys this small haul that I did today at Dollar General store. Tomorrow, if you guys watch my, I mean, saw my community tab, I shared with you guys about, there were some a lot of products that were on the penny list for this week, but it actually rang for a different price, guys. On my phone, it did ring scam for it said zero, actually. Sometimes when they scam for zero, they do scam for a penny at the register, but for this one, they were ringing a regular price at my register. So yeah, that was a bummer. I ended up getting and putting everything back. I had my car almost full of those penny items. But yeah, guys, that's it for this video. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on the next one. Bye. And now, guys, I'm going to be sharing with you guys a couple breakdowns for Dollar General. This is going to be using your 5 of 25. So here in the first breakdown, guys, it is going to be using only digital coupons. For the first item you need on this transaction, you're going to be adding a Tide liquid detergent for the price of $8.95, and you're going to be using a $3 digital coupon. You're also grabbing
a Unstoppables Downy. This one is priced at $4. For that one, you have a $2 digital coupon. You also add in the Scott Comfort Plus bed tissue, price at $5. We have a $1 digital coupon. You also add in the Chic Classic Razor, price at $4.50. We have a $1 digital coupon. You also add in one of the big pens, price at $1. We have a $1 store coupon. And the last thing going to be adding one of the Folgers coffee, price at $1. And we have a $1 digital coupon. Total for this should be $25.25. After you type in your number in the keypad, your 5 of 25 should come off along with $11.50 in digital coupons. You're going to be paying $8.95 out of pocket, or only $1.49 for each product. Following breakdown, guys, we are going to be using actually one paper coupon. If you guys don't want to get the big product that is free, you could guys add something else, but I recommend you guys use grab something that have a digital coupon on it. So for this deal, we're grabbing the Irish Spring body wash, price of $4, and we have a $1 digital coupon. You're also going to be grabbing the Gain liquid detergent, price of $6.95. we have a $2 digital coupon. You're also going to be adding the Chic Classic Razor, price of $4.50. you're going to be using your $3 digital coupon. Sorry, you're also grabbing the Folgers coffee 7-count, price at $1. You have a $1 digital coupon. You're also grabbing the big razors, price at $2, and we have a $2 paper coupon on the August the 1st Smart Source. You're also grabbing the big pens, price at $1. We have a store coupon that is $1.01. You also add in the Tide Simply Pads, price at $2.95. We have a $1 digital coupon. And you also add in the Scott Comfort Plus 6 rolls, price at $3, and we have a $1 digital coupon. Your total for this should be $25.40, minus your 5 but 25. So right away when they scan your last item, go ahead and type in your number in the keypad. Your 5 but 25 should come off along with $10 in digital coupons. After that, go ahead and give the cashier your $2 paper coupon. You'll be paying $8.40 out of pocket, or only $1.17 for each of these products. Final deal that I want to share with you guys is going to be on the game products, guys. Hopefully you guys still are able to find the Colgate toothpaste. They're still, like I said at the beginning of this video, they're still working on the $5 and a purchase of 3 digital coupon. So for this, you guys, you're grabbing the Gain liquid detergent, the biggest one, priced at $13.50. you're also grabbing, sorry, for that one we have a $3 digital coupon. You're also going to be grabbing the Gain fabric softener, or the Gain detergent, or the Gain fireworks, the ones that are priced at $6.95, and for that we have a $2 digital coupon. So for those two products should be $20, more than $20 in Gain products, so the 5 and 20 should come off. To complete the deal, using to get to 25, you're going to be adding also the big razor, price at $2. You're going to be using just $2 paper coupon that is on your August 1st Smart Source. And the last thing you're going to be adding, 3 of the Colgate toothpaste, price at $1. You could find this at your dollar aisle. And guys, remember that the digital coupon is attaching to the ones are, well, I only tried 2, that cavity protection, and then also this one, the baking soda peroxide. Like I said, they are priced at $1 each. And that 5 of 3 is still working on this one, guys. So the total for this should be $25.45. Right away when they scan your last product, guys, type in your number in the keypad. Don't let that cashier hit total. Right away, type in your number. So your 5 of 25 should come off along with your 5 of 20 in game plus $10 in digital coupons. After that, give your cashier your the paper coupon that is going to be $2. You're going to be paying only $3.45, guys. $3.45, or only 57 cents. 57 for each of this item, which is a great price. Remember, we're getting the Gain, the biggest one, that is normally priced at $13.50. That's big savings on those detergent. So yeah, guys, that's it for this video. Just wanted to share with you guys a couple breakdowns for Dollar General. Please comment down below if you guys have any questions, and I will see you back on the next one. Bye.
Hola amigas, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir acerca de este producto que le puede conseguir totalmente gratis. Así que si es que tiene esos cupones igual que yo, va a poder conseguir este jabón detergente que está grande, es el de 70 onzas, totalmente gratis. Así que por eso les quise compartir este video. Acuérdense que también para mañana tenemos el cupón en la tienda de Dólar General de $5 en la compra 25. Por favor, quédense al último del video. Les voy a estar compartiendo algunas opciones en este mismo video para no hacer otro video. Así que les voy a dejar las opciones al último de este video. Así que para conseguir este jabón totalmente gratis, yo usé este cupón. Si es que usted lo tiene, si es que lo puede mirar, déjeme bien. Es de $5 en la compra en un producto de productos de P&G. Este cupón lo recibí cuando, déjeme ver si es que tengo el cupón. Sí, es la semana pasada. Si miró mi video, les comenté que estaba haciendo glitch. Si usted usó este cupón, le estaban regresando también esos $5, que se mira algo así como este cupón de $5. Más aparte, está a $6.95. Tenemos un cupón digital de $2. También va a usar el cupón digital de $2. Y déjenme les muestro mi recibo. Va a pagar solamente un penny. Aquí está el cupón de $5. Se redujo a $4.94. Y el cupón de $2, quedando este producto a solamente un penny. Así que este cupón el mío ya casi se vence, por eso decidí venir hoy. Se vence ya para el 15, así que por eso decidí venir a la tienda de Dólar General a usar este cuponcito. Así que si usted tiene este cupón también, no se le olvide usarlo, ya que Dólar General nos da algunos días, mami, más bien poquitos días para usar este cupón. Yo lo recibí la semana pasada y ya se vence esta semana, así que totalmente gratis si es que lo necesita. También les quise verificar si todavía está funcionando el cupón de del Colgate. Efectivamente, amigas, todavía está funcionando y también funciona en esta. En la Cavity Protection también está calificando. Estos están a dólar y están a dólar. Y con el cupón de $5 le van a quedar totalmente gratis. Y con a ganancia de $2, que esos $2 se van a otro producto. Por ese modo también agregué este producto del SK a $3, usé un cupón digital de $1 y pagué solamente un centavo por esos cuatro productos. En esa compra esto solamente cambié los productos. Si usted miró mi video de la semana pasada que compré Game Flings, ya los decidí cambiar ya que ya me quedan poquitas toallitas de estas de Game y me encantan estas toallitas de Game. Por eso regresé a cambiarlas y sí me las cambiaron perfectamente, no hubo ningún problema. Así que sí, amigas, eso es todo por este video. Solamente les quise compartir acerca de ese cupón que puede conseguir jabón detergente totalmente gratis si es que tiene esos cupones digitales. Si no lo tiene, este de 5, quédese al final del video para compartirles algunas ofertas para mañana sábado, junto con su cupón de 520, junto con su cupón de 525, más aparte cupones digitales también lo pueden conseguir a muy muy económico para mañana sábado. Así que amigas, eso es todo por este video. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentar y los veré en el próximo video. Adiós. Y ahora les quiero compartir las ofertas que les había comentado en el video. Así que en estas ofertas vamos a estar usando el cupón de $5 en la compra en 25. En esta primera opción va a ser usando solamente cupones digitales. Así que si usted va comenzando a cuponear en la tienda de Dólar General, acuérdese que los cupones digitales se usan una vez solamente por cuenta. Y más aparte, acuérdese de escanear todos sus productos con su aplicación de Dólar General para verificar que sus cupones digitales se le van a estar descontando. Aquí en esta primera compra va a agregar el jabón detergente Tide, el que está a precio de $8.95. Va a usar un cupón digital de $3. También va a agregar el Febreze Unstoppable. Este está a $4. Tenemos un cupón digital de $2. También va a agregar el papel de baño del SK.
de 12 rollos a precio de $5. Va a usar su cupón digital y $1. También va a agregar el rastrillo Chic. Ese está a $4.50. Va a usar su cupón digital de $3. También va a agregar los lapiceros Bic. Están a $1. Y tenemos un cupón de la tienda de $1. Por último, va a agregar el café Folgers a $1. Y tenemos un cupón digital y $1. Total de esta compra le va a quedar por $25.25. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono. Su cupón de $5.25 se le va a descontar. Más aparte, $11.50. Pagaría $8.95. O solamente $1.49 por cada producto, que es un buen ahorro usando solamente cupones digitales. Siguiente opción, si vamos a usar un cupón en papel, pero si no lo tiene, puede quitar ese producto y puede agregar cualquier otro producto que usted necesite, pero le recomiendo que agregue el producto que tenga cupón digital para su mayor ahorro. Así que para esta compra va a agregar el enjuague de cuerpo de Irish. Este está a $4. Tenemos un cupón digital y $1. También va a agregar el jabón detergente de Gain. Este es el de 70 onzas, como el que compré hoy. A $6.95 tenemos un cupón digital de $2. También va a agregar el rastrillo Chic. A $4.50 va a usar su cupón digital de $3. También va a agregar el café Folgers a $1. Va a usar su cupón digital de $1. También va a agregar los lapiceros Bic a $1. Va a usar su cupón digital de $1. También va a agregar los Chai Simply Pots a $2.95. Va a usar su cupón digital de $1. Y también va a agregar el papel de 6 rollos a precio de $3. Tenemos un cupón digital de $1. Y por último va a agregar el rastrillo Bic, que está a precio de $2, y va a usar su cupón cupón en papel que salió en el Smarters de agosto primero. Como les comenté anteriormente, si no tiene más bien ese cupón, puede cambiarlo por cualquier otro producto que usted necesite. Total, esta compra le va a quedar por $25.40 menos su cupón de $5.25, $10 en cupones digitales, $2 en cupón en papel, pagaría $8.40 o solamente $1.17. Acuérdese que para cualquiera de esta compra que les estoy compartiendo, también puede agregar las pastas que les mostré al principio de este video, las pastas Colgate que están a $1 usando su cupón de $5. Si es que las encuentra, ese también sería una super opción. Ahí se va a ahorrar otros $2 si es que encuentra las pastas Colgate. Aquí en la última oferta va a ser en los productos de Gain. Acuérdese que tenemos el cupón de $5 en la compra en $20 en productos de Gain, que se puede usar junto con el cupón de $5 en $25. Así que para esta oferta va a comprar el jabón detergente. El más grande es del de, parece, no me acuerdo si son 100 y algo, no me acuerdo exactamente las onzas, pero es el más grande. A $13.50 tenemos un cupón digital de $3. También va a agregar el otro jabón detergente, o si prefiere el suavizante también, que está a $6.95, va a usar su cupón digital de $2. También va a agregar el rastrillo Bic a $2. Va a usar su cupón en papel, que acuérdese, ese cupón está en el Smarters de agosto primero. También va a agregar 3 pastas Colgate, ojalá y las encuentre. Yo voy a tratar de realizar esta compra, ojalá y encuentre pastas para mañana de $1. Acuérdese que califican la baking soda peroxide y también la que les mostré al principio de este video. Total de esta compra le quedaría por $25.45. Y luego que la cajera le escanee el último producto, no permita que le oprima total, ya que cuando realizamos esta oferta del Gain, sí tiene que ver mucho. Si la cajera le oprime total antes de que usted ponga su número de teléfono, sí le va a dañar su compra. Así que dígale por favor que no oprima total, que usted va a poner su número para usar cupones digitales. Así que después de que usted haga ingresado su número de teléfono, su cupón de $5.25 se le va a descontar, más aparte $5.20 en productos en Gain, también $10 en cupones digitales y más aparte su cupón que le dé a la cajera de $2 por el producto de Bic. Pagaría solamente $3.45 o solamente $0.57 cada producto, que es un
inmenso, inmenso ahorro. Acuérdense que el jabón detergente está a precio a $13.50. Bajar ese precio a solamente 57 centavos es un súper ahorro. Así que eso es todo, amigas. Ojalá y les sirvan algunas de estas opciones que les acabo de compartir. Gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.